Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este video. Estoy acá en Manhattan, en Apehokin. En la descripción del video está la información sobre Manhattan, en Apehokin. Estoy cubriendo esta manifestación especialmente enfocada en Rafa, en Gaza, Palestina, que los sionistas, que son los nazis de nuestro tiempo, están bombardeando. Aquí tenemos un ejército de policías del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York que están trabajando para el sionismo. Estos policías que nosotros les pagamos con nuestro sueldo están a punto de arrestar a las personas que se están manifestando pacíficamente. El sionista corrupto, racista, xenófobo, alcalde de la Ciudad de Nueva York ha enviado a estos policías latinos, negros, blancos, asiáticos, árabes, para que arresten a las personas que se están manifestando pacíficamente. Estos policías de la Ciudad de Nueva York están trabajando para el sionismo. El sionismo es el nazismo de nuestro tiempo. El sionismo es terrorismo. Estos policías están trabajando para el terrorismo, aunque fueron entrenados supuestamente para trabajar en contra del terrorismo. Y aquí está este latino, un policía latino que está trabajando para los nazis. Y así hay muchos policías latinos, hay muchos policías negros, y se está riendo el pendejo policía que le damos de tragar. Con nuestros impuestos le pagamos el sueldo a este policía latino y se ríe. Pues que se ría, pero es cierto. Están trabajando Polanco 11613. Polanco 11613, un policía latino que está trabajando para el nazismo. No importa que se rían, es la verdad. Las personas que están marchando están del lado correcto de la historia. Estas personas están marchando para evitar el genocidio del pueblo indígena palestino. Y estos policías
están del lado incorrecto de la historia. La historia recordará que estos policías están trabajando para el nazismo. Si hoy Adolfo Hitler viviera y estuviera matando personas, estos policías estarían trabajando para Adolfo Hitler. Estos policías ahora están trabajando para el sionista, terrorista, criminal de guerra, nazi, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Muchos de estos policías son entrenados por el ejército de Estados Unidos, de Israel. Desde hace muchos años se ha dicho que los policías de la ciudad de Nueva York son entrenados por el ejército de Israel. Posiblemente no todos los policías. Alguien me decía que muchos policías se van a entrenar allá y vienen y entrenan a los policías acá. Así es que la historia recordará de qué lado estaban los policías de la ciudad de Nueva York, de qué lado están los políticos demócratas y republicanos en los Estados Unidos de América. Tanto los políticos demócratas como los políticos republicanos están apoyando incondicionalmente al sionista, terrorista, nazi, apartheid de Israel. Y estos policías, pues reciben órdenes del alcalde de la ciudad de Nueva York, el sionista demócrata del Partido Demócrata, Eri Adams. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, también demócrata del Partido Demócrata, es una sionista. Han ido en varias ocasiones a Israel. El alcalde de la ciudad de Nueva York ha dicho que cuando él se retire quiere irse a vivir a Israel. Ya en la esquina iban a arrestar a la gente que se está manifestando pacíficamente, gente que está marchando en apoyo a Palestina. A esta marcha la han llamado algo así como marcha global, marcha global por Rafa. El policía, el viejo que está acá, que se llama Timothy, algo, no recuerdo el apellido, en la descripción les dejo la información. Es el policía que ordena los arrestos de la gente que está marchando. Bueno, voy a terminar. Acá dice trabajadores de la salud por Gaza, paren el genocidio. Allá tienen uno que dice, terminen todo el dinero que se le da a Israel y denle el dinero al cuidado de salud acá. Todo el dinero que los demócratas y republicanos se roban de nuestros impuestos y se lo dan a Israel, deberían de invertirlo en hospitales públicos, en escuelas públicas, en transporte público para la gente pobre aquí en la ciudad de Nueva York. Aquí esta manta dice trabajadores de la ciudad de Nueva York por Palestina. Y por lo que puedo ver, aquí hay miles de personas. Hoy está, nevó un poco anoche, entonces está frío, pero no está tan frío. Pero usualmente hay gente que no le gusta la nieve, entonces pues no sale cuando hay nieve, les da miedo. Pero lo que está pasando en Rafa, en Gaza, en Palestina, es mucho más peor que un poco de nieve. Así es que la gente tiene que salir a manifestarse y apoyar a Palestina. Bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien.